Bueno, un saludito aquí desde la estación de operaciones. Como pueden ver, es una estación de operaciones muy, muy simple. Una pantallita. Aquí tenemos el computador, el dólar de la suerte, los audífonos, el mouse. No es nada más. Realmente no estamos en una nave espacial para poder hacer trading. Y que sí es importante lo que tenemos acá, los conceptos, lo que venimos trabajando. Muchas personas, como ustedes pueden ver, muchas personas, nosotros llegamos aquí a esto. Mire este precio, 1.38800, un precio cerrado en el libra yen en una hora. Y como usted puede observar, aquí se ve un rechazo perfecto en ese nivel. La pregunta de las personas siempre es la misma: ¿cómo llegamos a esa zona? ¿Cómo llegamos a ver que el precio rebote ahí? Es muy simple. Simplemente usted tiene que conectar todas las herramientas que nosotros le enseñamos en los cursos presenciales: línea de tendencia, patrón, estructura, FIBO, soporte, resistencia, y tener un buen order block, entendiendo el concepto de order block, porque muchas personas lo utilizan equivocadamente, para poder llegar a ese precio. Entonces se lo voy a explicar de esta manera para que usted vea. Nosotros, en un marco de tiempo diario, ¿qué es lo que hacemos? Es muy, muy simple. Observe esto, voy a volver a lo mismo. ¿Qué estructura tenemos aquí? Tenemos una estructura alta, alto más alto que el anterior. No, no es un alto más alto que el anterior. Luego un bajo, bajo más alto que el anterior. Maravilloso, vemos un movimiento alcista. Y luego tenemos un alto que efectivamente es más alto que el anterior. Este resultado que tuvo hacia arriba el precio, generando un alto más alto que el anterior, nos da una indicación muy fácil, una indicación que realmente es muy simple. Si el precio se movió hacia arriba superando el movimiento de caída que tenía, pues entonces es porque realmente ahí hay fuerza en ese mercado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Identificamos que esta subida que tuvimos aquí, ¿sí?, viene de una fuerza que se realizó posiblemente en la vela anterior, ¿sí? Si hace un alto más alto, la vela anterior a ese movimiento es el order block. Yo trazo el order block. ¿Listo? Lo alargo un poquito, hay formas de trazarlo. Veo la estructura alcista, trazo una línea de tendencia que tampoco pues es que tenga mucha ciencia. Y finalmente trazo nuestra herramienta de Fibonacci. Nuestra herramienta de Fibonacci la podemos trazar desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Y miren que en la zona entre el 6.1 y el 7.8, ¿cuál es la mitad del order block? El 7.8. Tenemos también un patrón M, un patrón arriba, abajo, arriba, abajo, que nos conectaba muy bien, y el número cerrado que encontrábamos en ese nivel, pues no era otro, mire, 138.748. Yo siempre les he hablado de que donde confluyen las cosas tenemos que buscar los números cerrados, números 200, 500, 800, 00, 000, 40. Entre más cerrado sea, mucho mejor el número. Como podemos observar aquí, el 138.748, ¿a qué número cerrado se acerca? Se acerca, obviamente, al 138.800. Y ese es el valor al cual nosotros estábamos esperando que el precio llegara. Aquí lo acomodo. Y voilà, cuando vengo a un marco de tiempo más pequeño, pues miren la reacción que tuvo el precio perfecto en esa zona. Aquí está, en el 138.800, fue el precio marcado. Y como pueden ver, aquí el low, el precio low de esa vela, lo puedes acercar aquí, es el 138.803, o sea, a 0.3 pips del precio que habíamos preestablecido. Así se llegan a las zonas de oferta y demanda. En este caso tenemos una zona de demanda bastante, bastante clara. Y lo que vamos a hacer es simplemente esperar a que allí haya un cambio de estructura en un marco de tiempo menor. La estructura viene dándose de esta manera, arriba, abajo, arriba, abajo. Vamos a esperar que haya un cambio, un alto más alto, y en el primer retroceso, formándose el patrón M, el hombro cabeza hombro invertido, podemos tomar el primer trade, siempre y cuando tengamos una relación riesgo-beneficio como mínimo de 3 a 1. Algo muy, muy similar a lo que estamos viendo aquí en el LibraCAD, en donde en el marco de tiempo de 4 horas viene a rebotar de una zona diaria previamente establecida, el 1.75. Hace un bajo más bajo, vamos a buscar un retroceso aquí para volver a vender. Es muy simple. ¿Cuál es mi recomendación? Antes de que ustedes empiecen a invertir y a hacer una cantidad de cosas, que se eduque muy bien, que entienda los conceptos. Porque si usted no entiende los conceptos, ¿cómo los va a practicar? Muchas personas se vuelven buenas haciendo las cosas mal.
Pues usted tiene que aprender a hacer las cosas bien para luego practicar y volverse experto, pero haciendo las cosas bien. Esa es mi recomendación. Vaya y vea en nuestro canal de YouTube, vea aquí en el Instagram, vea en Facebook, todo el contenido que nosotros montamos para que no se pierda nada de lo que estamos haciendo. Un saludito para todos, espero seguirles aportando en el proceso de conocimiento, de aprendizaje y de crecimiento experiencial en el trading para que sean cada vez mejores. Un saludito, chao, chao.